ventanas. Por fin de la esperanza, por fin se acerca mañana. Por fin de la libertad, por fin se acerca un presente. Del presidente de la República, son tres hijas junto a Raquel Arbaje, las fotografías que está divulgando el mundo ya en esa parte final del video que veíamos. Las fotografías que se están divulgando son aquellas que tienen que ver la fotografía de la primera dama con el presidente, porque Raquel Arbaje estaba muy emocionada, estaba bailando y sale así apretándole y esto, y esa es la fotografía que escogieron básicamente los medios internacionales, la fotografía de la familia, esa es. Sus tres hijas y la primera dama, que ya fue al final que subieron y que están ahí festejando el triunfo del presidente de la República. Él ha hecho algunos compromisos, el de la reforma constitucional es uno de los que expresó de manera clara. Vamos a escuchar el momento en que el presidente hace este compromiso, porque es relevante, aunque bueno, el tema de la repostulación es un tema que se supone cerrado, pero bueno, aquí pasan cosas. Hay que decir también que el presidente ha hablado antes de una reforma constitucional para asegurar un Ministerio Público independiente. Eso no había sido posible, quizás ahora lo materialice. Debo decir que antes de esto, de esa reforma constitucional, el presidente hace dos años, poco más de dos años, dio un discurso al país donde habló de esa posibilidad, pero los partidos que en ese momento eran imprescindibles, hoy no lo serían para él llevar a cabo una reforma. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad, porque garantizaré al país promover una reforma constitucional que espero que sea la última y que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última, porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de la reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Bueno, ese es el compromiso que hizo el presidente de la República, esa reforma constitucional. Él había hecho otros señalamientos. Yo creo que mañana podemos entrar un poco sobre cuáles son los puntos que ocuparían esa reforma si atendemos a la agenda que tenía él hace dos años. Pero bueno, quiero irme a la pausa, señor director, agradeciendo a todos ustedes. Nos vamos con la declaración de Abel Martínez, que difundió un video en sus redes sociales. Primero difundía la imagen de él llamando al presidente de la República y difundía este video, digamos que muy terminado, muy rápido, para reconocer que no había ganado las elecciones dominicanas, saludar al pueblo dominicano y felicitar a Abinader. Una forma muy civilizada y que ahorra al país muchísimo esfuerzo, ahorra tensión, y todo eso fue a la cama, todo el mundo se fue a la cama ya tranquilos, teniendo una certeza, lo cual no siempre fue así en la República Dominicana. Le dejamos con Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando regresemos, hay muchas cosas que ver de este proceso electoral, incluyendo cómo va ese conteo de los diputados, que es crucial. El de los senadores ya lo sabemos, hay tres senadurías para la Fuerza del Pueblo, todas las demás son del Partido Revolucionario Moderno. La pregunta es cómo va la Cámara de Diputados, para eso hay que hacer ciertos cálculos. Yo debo agradecer que hay una persona que siempre hace unos cálculos acá, que es tremendamente efectivo y me ayuda muchísimo a adelantar los contenidos. Así que voy a la pausa, señor director, regreso para que veamos cuántos diputados le tocarían, mirando los datos que todavía tenemos, los que se han difundido hasta esta hora, a cada una de las organizaciones políticas. Buenas noches, pueblo dominicano. Ahora que la Junta Central Electoral se ha pronunciado, quisiera desearle buena suerte a Luis Abinader. Nuestro país tiene muchos desafíos. Pido a Dios para que lo superemos como nación. Quiero agradecer a cada dominicano y cada dominicana que acudió hoy a las urnas a honrarnos con su voto. Muchas gracias.
Quiero agradecer a mi esposa Nayoni por brindarme todo el apoyo en este camino electoral y en la vida.